y nosotros. Está goteando por todos lados, es una locura esto. Si sigue así en un par de años ya no va a quedar nada. Este lugar no está para nada vandalizado. Se nota que todo lo que está hecho es por los años que lleva acá en desuso. Estamos en Gándara. Es una locura. Siempre soñé con venir a este lugar, pero nunca pensé que iba a venir de noche. ¿Cómo? Bueno, si usted con la primera vez que hiciste y la foto es que son por todos lados. En todos lados la misma foto, ya en varios. Sí. Y porque era en el convento, por eso, es como que. Sí, pues exactamente la misma foto, ¿verdad? Sí, en toda habitación está la misma foto de la imagen de Jesucristo. Bueno, esto está como cerrado acá, no voy a poder pasar. Y acá hay como un techo, como que continúa una cosa, ¿eh? Fíjate. Acá gotea por todos lados. Acá está otra vez la foto que decía Wally. Continuamos. Acá hay como una terraza, ¿viste? Bueno, decimos no ir porque no hay nada. Por acá subimos. Sí. Habitaciones en todo igual. Wow, es esta habitación, boludo. La habitación del terror. Qué zarpada, boludo. Esta es típica para una foto, boludo. ¿Ah? Típica para una foto. Wow, boludo. No pensaba que iba a terminar. Y un pasillo lleno de cosas. Habitación número 13.
Y se vino. Un fratacho. Sí, mira. Ese viento. Bueno, así que... Las habitaciones son prácticamente todas iguales. Esto parece que era como... ¿Qué dice? Clausurado. Parece que eran como una especie de depósito. ¿Y? ¿Qué basura? Todas las habitaciones son todas iguales. No hay nada en particular. Son muy poquitas las que están en mal estado. Los pisos hacen ruido cuando cambian. Mirá el enchufe donde está, Diego. Qué bueno que todavía tenga las cortinas. Ah, pero este tiene una grieta, Terrible. Habitación número 24. Y seguimos. No, vaya. Afuera está lloviendo. Es de noche. Está re lloviendo mal. Hay una escalera que nos baja. Reflexiones nuevas. Tiene cosas antiguas y cosas modernas. Claro, tiene ciertas modernizaciones. Creo que son las paletas. Tengo un foco. Mira, el circulito ahí. ¿Qué es? No sé, pero nunca me apareció así. Ni idea. Está enfocando algo. Sí. Toda la habitación tiene su espejito. ¿Para dónde continuamos? Por allá.
Tenemos que bajar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Por ahí? ¿O tenemos que volver por allá? Totalmente de noche. Hay murciélagos. Ah, y salimos acá. Wow, boludo. Qué buen lugar, boludo. ¿Qué onda acá? Ah, hay un aljibe ahí, mirá. En el medio. Sí. Creo que lo recorrimos todo, me parece. Sí. Queríamos ver si podíamos encontrar algún sótano o algo por el estilo, pero... Por acá anduvimos. Ah, esta es la puerta que nos lleva ahí al aljibe. Está lloviendo mucho, la verdad. Pero bueno. Esto es el aljibe. Ah, mirá. Boludo, mirá qué bueno. Mirá. Tiene agua. Hay una moneda de 50 centavos, 25. Hay un par de monedas. Mira, tengo que tener algo para bajar la cámara y... Qué bueno, ¿eh? Tiene la roldana todavía. Uy. No, muy bueno. Ah, arriba tiene una imagen. Algún santo. No, muy bueno. Bueno, voy para adentro por la cámara. Ah, no, mirá. Detalle. Una bomba. Ah, qué bueno. Y pesar que yo tengo una de estas en mi casa. Pero bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Queremos buscar un salón o lo que sería la iglesia. Estamos buscando. Estamos viendo que había una puerta que nos llevaba por un costado. No sé si la encontramos. Está totalmente inundado.
Estamos escuchando terribles ruidos de que habla gente mal. Pero es una locura. Escuchamos ruidos de perros, pero no sabemos qué es. Fue una de las primeras exploraciones, boludo, que estoy recontra cagado.